Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. El pasado viernes 7 de abril se cumplían 20 años de la muerte del periodista cordobés Julián Guita Parrado, alcanzado por un misil en Bagdad cuando cubría la guerra de Irak. Ese mismo día, como todos los 7 de abril desde su creación en 2007, se entregaba en el Ayuntamiento de Córdoba el Premio de Periodismo Internacional con su nombre, otorgado en esta 16ª edición a la periodista Gemma Parellada. El premio lo convoca el Sindicato de Periodistas de Andalucía con la colaboración de la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Parque Joyero. Desde su nacimiento, la Universidad de Córdoba ha estado vinculada a este premio, impulsado no solo en homenaje a Julio, también y especialmente para reconocer la labor de los profesionales de la información en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Este año, cuando se cumple este triste 20 aniversario, desde la Universidad de Córdoba y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, se quiere reforzar la visibilidad no solo del premio, sino de los objetivos que persigue, a través de la creación de este seminario permanente en zona de conflicto que presentamos hoy. Una iniciativa auspiciada por la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, e ideada como un foro de encuentro y de análisis de los conflictos bélicos que asolan el mundo actual y de cómo son abordados informativamente por los medios de comunicación. Las actividades se desarrollarán con periodicidad anual, enmarcadas en el contexto del premio Julián Guita Parrado. Igualmente, en cada una de las sesiones que se programen, está previsto contar con la participación de periodistas reconocidos con este premio desde 2007, integrantes del jurado en sus diferentes convocatorias o especialistas de reconocido prestigio en conflictos internacionales. La primera de ellas comienza hoy y lo hace con el único periodista cordobés que ha recibido el premio Julio Anguita Parrado, Gervasio Sánchez, a quien escucharemos en unos minutos cuando concluya este acto de apertura. Toma la palabra a continuación el secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, Francisco Terrón. Hola, buenas tardes, Gervasio, rector, querido público. He estado pensando esta mañana, pensando que tenía que decir aquí alguna palabra de presentación, pero no sé, se me ocurrirían muchas, pero he recordado que viendo estos días atrás la incidencia de la huelga de médicos en algunos medios, el titular era guerra de cifras entre la Administración y el Sindicato Médico a propósito de la huelga. Esto sería como si en la guerra de Ucrania hiciéramos una información diciendo discrepancias en torno a la evolución de la guerra. Rusia dice que va ganando, Ucrania dice que también va ganando. A todo periodista lo que nos gustaría es lo que está en el ADN del periodismo, es ir al hospital, contar cómo está afectando esa huelga a los pacientes, hablar con los médicos para saber cuáles son las causas de ese conflicto y tratar de dar los datos necesarios para que la gente saque sus conclusiones. Eso es lo mismo que hacen ese buen periodismo que aquí se está dejando de hacer en gran medida a causa de la precariedad. Ese buen periodismo, digo, es el que hacen los periodistas en zonas de conflicto. Hacen buen periodismo, pero a diferencia de hacerlo en Córdoba, Sevilla, Málaga o Cádiz, donde las reglas del juego están más o menos definidas y donde nos jugamos poco, quiero decir poco en el sentido de riesgo personal, estos periodistas que van a zonas de conflicto se enfrentan a situaciones muy difíciles, no solamente hacen buen periodismo, sino además con riesgo incluso para sus propias vidas. Y respecto a Gervasio, me estoy acordando que no hace mucho Pérez Reverte me dijo, yo le pregunté, ¿sufrí cuando veis tanto horror? Y me dijo que de alguna manera están ciertamente un poco inmunizados, y me dijo, es como si el médico sufriera con cada paciente que opera, al final no sobreviviría. Y me dijo, nosotros vamos, la tribu, vamos por las zonas de catástrofe contando el horror de la guerra y vamos todos. Y además viene Gervasio,
que es el padre Gervasio, el gran Gervasio, que la gente por donde pasan lo admiran, porque además de informar con detalle de todas sus cuitas, todo el horror y todo lo que sufren, además, si puede, les ayuda en lo personal. Por tanto, rector, mi enhorabuena por hacer este seminario que reivindica el buen periodismo y lo que supone para los derechos humanos. El periodismo es un derecho humano fundamental, sino porque además, como director de este seminario, han elegido a Gervasio Sánchez, que creo que encarna perfectamente lo que es periodismo y derechos humanos. Gracias. Gracias, Paco. Cierra este breve acto inaugural el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, querido Gervasio, querida Antoñita, querido el rector, don José Manuel, querido director de la cátedra y secretario también del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Bueno, cuando se acercaba este año el premio que afortunadamente las dos instituciones, junto con el Sindicato de Periodistas, han mantenido durante todos estos años, un premio que, no lo hemos dicho ya en varias ocasiones, nunca nos hubiera gustado tener que crear este premio, eso está clarísimo, porque se debe a una absoluta desgracia, absoluta fracaso de la política, y perdimos a Julio cuando eso es lo último que hubiéramos querido. Entonces, cuando se acercaba este año, decía, ya que había que convocar el premio, nos reunimos Rosa y yo, y también con el sindicato, y pensamos que bueno, que el premio es verdad que cada año, afortunadamente, digo, se ha mantenido, las instituciones han seguido apostando por poner en evidencia y destacar a la persona, hombre o mujer, que valientemente se va a las zonas de conflicto para denunciar, para comunicarnos a la sociedad todos los horrores que pasan en la guerra, pues también reflexionamos que, bueno, que como que nos quedábamos con un sabor de boca de que parecía que queríamos más, que queríamos que la sociedad cordobesa, en este caso, y que trascendiera, si es posible, fuera de la sociedad cordobesa, queríamos que llegara a más personas, que es muy importante que todos esos periodistas que salen de nuestras fronteras, que hacen un sacrificio enorme, sobre todo también las familias que prescinden de su compañía y ese miedo permanente al horror de lo que les puede pasar y de la llamada que en cualquier momento le puede pasar, como le pasó a Antoñita, que la llamaron un día para decirle que había perdido a su hijo, pues parecía que nos quedábamos, ya digo, con más ganas de trascender, de llevar a la sociedad esa importancia de ese periodismo. De ahí nació, bueno, pues que vamos a hacer un libro, no sé si uno o varios, en función del tamaño que salga, contando la historia de Julio, contando la historia de todos los premiados hasta ahora que han conseguido ser destacados por su trabajo con el premio Julio Anguita Parrado. Y también salió la idea de hacer un seminario permanente en el entorno de la cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, que mejor que en ese entorno. Gracias, Manolo, por acoger este seminario también ahí. Y nos pareció que era una magnífica iniciativa dentro de la cátedra y ligado al nombre del premio Julio Anguita Parrado. Ahí nació, hemos ido hablamos con el sindicato, hablamos con, por supuesto, con Antoñita, y le hemos pedido permiso para utilizar el nombre de su hijo en este seminario permanente. Y también empezamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Como esto nos pilló un poquito ya cerca, dijimos, bueno, pues el que tenemos muy claro, que debería ser la primera persona en venir a este seminario, es el premiado cordobés. Así que, Gervasio, muchas gracias por tu trabajo, por tu trayectoria. Han dicho que era el padre Gervasio, no lo sé si el padre Gervasio, pero desde luego los que hemos visto, te seguimos en periodismo, te vemos los documentales que has hecho sobre la guerra de Bosnia, pues evidentemente te admiramos enormemente. Así que gracias por aceptar hoy venir. Pero también hoy hemos tenido un encuentro donde le hemos pedido que
que se ligue más permanentemente a este seminario. Y también, a falta de que, bueno, que concretemos muchas cosas, pero yo creo que la conversación ha ido por muy buen tono y muy buen entendimiento, y Gervasio se estará unido a este seminario permanente Julio Anguita Parrado. Creemos que un premiado, un cordobés internacional, que lo conocen en todo el mundo, no tenerlo aquí a nuestro, yo no voy a decir a nuestro servicio, sino al servicio de la sociedad, pues me parece que era lo mejor que podíamos hacer. Así que gracias, Sindicato de Periodistas, por seguir ahí con nosotros también. Gracias a la cátedra, gracias a Antoñita por acompañarnos y por facilitarnos que utilicemos el nombre. Y gracias, Gervasio, por poner todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Hoy nos la vas a contar, pero también nos podrás en los seminarios futuros pues ayudarnos a traer aquí a las personas más relevantes para que esto llegue a muchos rincones de España y del mundo. La necesidad de que existan periodistas y hombres y mujeres que, bueno, jugándose su vida, nos comunican y nos cuentan qué es lo que pasa en los horrores de la guerra, para al menos ser un poquito más sensibles y más conocedores de la realidad. Así que mis palabras son de agradecimiento, porque aquí lo que queremos todos verdaderamente es escucharlo y aprender y saber lo que nos cuenta, nos va a contar él y nos va a contar Manolo también con Gervasio. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acudir a la invitación que se le ha hecho desde la cátedra, porque si no estuvieran aquí no tendría mucho sentido. Lo primero es que ustedes estén aquí, que vengan, que escuchen y que sean altavoz de lo que queremos hacer con este seminario permanente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo ha dicho el rector. Comenzamos este primer seminario y para hablarnos de cómo ha evolucionado la cobertura informativa de los conflictos bélicos en los últimos 20 años, desde aquella guerra de Irak que costó la vida de Julio a la actual contienda de Ucrania, damos la palabra a Gervasio Sánchez, premio Julio Anguita Parrado 2011, y a Manuel Torres, director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos. Muchas gracias. ¿Lo meto en el bolsillo? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y todas por su presencia en este acto que tanto nos ilusiona. Voy a tratar de no robarle mucho tiempo, pero sí que creo que es de justicia, en primer término, agradecer al rector de la Universidad de Córdoba, porque él no lo ha dicho, pero yo sí lo voy a decir, la idea ha sido suya. Muchas otras veces han sido mías las ideas, pero esta vez ha sido tuya, y la Cátedra UNESCO pues se puso muy contenta cuando se nos brindó esta oportunidad de crear este espacio, este seminario, junto con el Sindicato Andaluz de Periodistas. Gracias, por supuesto, a Antoñita Parrado por su generosidad, su cariño y por ser el testimonio vivo de su hijo. Y en ese capítulo de agradecimiento, lógicamente, gracias a Gervasio por su presencia. Yo voy a decir nada más que dos cositas sobre esta idea de seminario permanente. Como ha dicho el rector, queremos que coordine Gervasio junto conmigo en una idea de a lo largo de todo el año. Iremos definiendo el trabajo concreto. Por supuesto, cada mes de abril, en torno al día 10, un poco después del acto central del premio, que es el día 7, tendremos un seminario, pero luego desarrollaremos otras actividades con varias ideas. Por supuesto, en primer lugar, un homenaje a la memoria, al testimonio, al ejemplo que supuso el trabajo y la labor de Julio Anguita Parrado.
Pero luego también vamos a tener otro fin. Uno, que no se nos olvide, reforzar, a pesar de todo, y cuando digo a pesar de todo, pues cada uno que entienda lo que quiera, el papel de Córdoba como ciudad de paz, como ciudad de encuentro y como ciudad de diálogo. Y como dice el título de los congresos que organizamos en la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, que en unos días celebraremos el octavo, Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo. Pues eso también se va a volver a reivindicar desde este nuevo espacio de diálogo que va a ser este seminario permanente. Nos mueve también un profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos. Yo escribí hace pocos días en el periódico un artículo sobre este seminario y decía que los periodistas son los ojos y los oídos de la sociedad para estar atentos a esas realidades violentas que vulneran los derechos humanos. Sin ello, no es posible que conozcamos de primera mano qué es lo que acontece. Cuando los periodistas desaparecen de la zona de conflicto, los conflictos son aún más sangrantes, los conflictos son aún más violentos y lesionan mucho más los derechos humanos. Pero queremos también conocer la experiencia de las zonas de conflicto años después. En eso Gervasio ha sido un maestro. Gervasio no se ha conformado en su trabajo con documentar el conflicto cuando está aconteciendo, sino que luego ha tenido la idea de volver al lugar, transcurrido 20 años, en algún caso, y darnos a conocer qué pasa en ese momento con aquellas vidas que se vieron truncadas en sus expectativas 20 años antes o 15 años antes en el conflicto. Queremos saber también qué ha pasado después. Queremos también conocer los conflictos olvidados, aquellos que siguen existiendo. Lo que ocurre es que la prensa, los medios de comunicación, desvían su atención en función de determinados criterios. Por eso queremos también conocer el papel de las empresas de comunicación. Queremos conocer y vamos a conocer las condiciones laborales de aquellos que hacen periodismo en zonas de conflicto. Tenemos que reivindicar una dignificación de su trabajo como profesionales de la comunicación. En fin, muchas de estas cuestiones son las que pretendemos que nos ocupen a lo largo de estos años, que esperamos sean muchos, celebrando este seminario permanente. Y luego les quiero presentar, aunque todos le conozcan, pero creo que es de justicia conocer algunos elementos del perfil de Gervasio. Gervasio Sánchez nació en Córdoba hace ya algunos años y luego pues, su vida transcurrió en Cataluña y más tarde en Aragón. Él se licenció en periodismo en el año 1984 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido siempre un periodista independiente, lo que ahora se llama freelance, que todos hemos oído, y ha cubierto en su primera etapa vital pues, la mayor parte de los conflictos armados habidos en América Latina. A partir del 88 estableció una relación muy intensa con El Heraldo de Aragón, un periódico, diríamos, los catetos de provincia, digo porque eso es lo que dicen los de Madrid, pero un periódico, muy buen periódico y muy referente de la buenísima prensa que se hace en este país al margen de la que se publica en Madrid o Barcelona. Él fue enviado especial de este diario aragonés tanto en la Guerra del Golfo como en los diferentes conflictos de Yugoslavia, África, Asia, América Latina. Es colaborador de la cadena SER y del Servicio Español de la BBC. Dirige desde 2001 el seminario de fotografía y periodismo que organiza la Fundación Santa María de Albarracín y desde hace poco tiempo, desde 2021, es presidente de la Asociación de Fotografía Cordobesa, de AFOCO, porque él no se ha olvidado de esa vinculación, que aunque fue poca en el tiempo, la ha mantenido por sus raíces y por su familia, que son de nuestra ciudad. Les detallaría aquí muchos de los libros que ha publicado. El primero, en el año 94, El cerco de Sarajevo. A continuación, otros que se enmarcan dentro de un proyecto que está todavía desarrollando y que él me ha comentado, el de Vida Minadas, que probablemente intentaremos también que se incorpore a nuestro seminario permanente de alguna manera. Eso le ha hecho visitar países como Afganistán, Angola y Camboya,
en los que ha trabajado sobre esas vidas que se ven truncadas por la acción de la mina, la acción de la guerra. En fin, no les quiero detallar mucho más de esos libros, ¿no? Pero sí que quiero destacar que son más de una docena. Junto con su labor en documentales que tienen a disposición en algunas de las plataformas de streaming de nuestro país, recientemente aquel que hablaba el rector de 20 años después en Sarajevo, ¿no? Que me parece muy interesante y que además anduvo por ahí por los premios Goya, que finalmente no ganó, pero es un testimonio que yo creo que es muy, muy de destacar. Ha tenido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos. ¿Cuál vamos a destacar nosotros? Pues el que le otorgó la Universidad y el Ayuntamiento de Córdoba en la edición que ganó 2011 del premio de fotografía Julio Anguita Parrado. Ha tenido también el premio de periodismo en 2009 de la Asociación de Prensa de Córdoba. En fin, no les quiero aburrir porque tengo tantos folios que sería más el tiempo que yo ocupase que el que nos dedicase a hablar Gervasio, que es realmente al que hemos venido a oír. Yo le voy a ir formulando alguna cuestión y él va a ir hablando. Hemos pensado en un formato más de diálogo y luego, pues al final, si alguien quiere, pues le cederemos también la palabra por si tiene a bien formular alguna cuestión. Voy a empezar por lo que da marco al título, ¿no? Un poco que hemos puesto en esta conferencia, en este diálogo, ¿no? Gervasio, ¿cómo han cambiado, en tu opinión, las guerras desde aquella que tú viste en 2003 hasta la que se inició el año pasado en Ucrania? Bueno, y soy del Córdoba. Y alguien del Córdoba, como yo, en eso. Y soy del Córdoba. Ese es lo único en lo que coincidimos, que somos del Córdoba. Y soy del Córdoba. Durante muchos años, cuando llamaba a mi casa, mi pareja se cabreaba porque le preguntaba primero por los resultados del Córdoba antes de contarle cómo estaba yo. Y bueno, con el paso de los años, por suerte, el cambio de las transmisiones lo hace más fácil. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Córdoba, al señor rector, a ti, Manolo, a Antonia, a los rectores, a todas las personas del Sindicato de Andalucía de Periodismo. Rosa, muchas gracias por invitarme y formar parte de esta idea interesantísima y que yo creo que si podemos ajustarlo a un ritmo de trabajo puede ser muy interesante porque, por desgracia, seminario permanente de periodismo en zona de conflicto va a seguir formando parte de nuestras vidas porque me gustaría decirles, no se preocupen que a partir del 2024 ya no va a haber guerras en el mundo, pero creo que incluso aunque volvamos a la vida dentro de 5 siglos, seguiremos en guerra porque llevamos en guerra desde el Paleolítico Superior, por poner unas fechas, ¿no? Hace un par de años publiqué un libro sobre violencia contra las mujeres y buscando información me informé de que acaba de descubrirse una matanza ocurrida en Sudán del Norte hace 13.400 años, donde los restos humanos aparecidos mostraban que un grupo humano había aniquilado a otro grupo humano y que evidentemente los restos humanos, los huesos que aparecieron, eran testigos silenciosos de la masacre que se produjo en el Paleolítico Superior. O sea que no hay una parte de la historia de la humanidad que no esté vinculada a la violencia más execrable y a las situaciones más alucinantes que uno pueda imaginarse sobre la condición humana. La verdad es que el 2003 era casi como, si lo comparo con hoy día, que han pasado casi 40 años desde que yo me licencié como periodista, era la mitad de mi vida profesional. Ya en el 2003 podíamos transmitir de una manera más cómoda que, por ejemplo, en 1993-92, que yo estaba cubriendo la guerra de Bosnia, o en 1984-85, que estaba cubriendo las guerras centroamericanas. La gran diferencia, desde mi punto de vista, de la evolución de los conflictos ha sido la evolución de la tecnología. Sorprendentemente, es mucho más fácil comunicar, pero yo no sé si esto ha permitido que sea más fácil informar. O sea, es más fácil comunicar, pero al ser tan fácil comunicar, las personas que no quieren que se informe con seriedad, en profundidad,
sobre los conflictos, sobre lo que pasa en las zonas más conflictivas, en los lugares más oscuros, intenta por todos los medios censurar lo que está ocurriendo. Sorprendentemente, era más fácil trabajar en Irak o en los Balcanes o en Centroamérica o incluso en Chile de Pinochet que en Irak, que hoy día en Ucrania, ¿no? Yo he hecho el conflicto, he trabajado en el conflicto en el lado ucraniano, no he ido al lado ruso, pero tengo muy buenos amigos que están en Moscú y que evidentemente me cuentan claramente que es muy difícil informar desde el lado ruso. Pero yo, que he cubierto el conflicto desde el lado ucraniano, donde hay muchísimos periodistas trabajando o desplegados, también es muy difícil informar desde el lado ucraniano, porque los ucranianos quieren aplicar a los periodistas la censura directamente. Se molesta muchas veces cuando dicen estas cosas, pero es un hecho que intentan por todos los medios evitar que los periodistas estén presentes en los lugares que ellos no quieren que estén presentes. Y como además, con las nuevas tecnologías, ellos pueden distribuir las imágenes que quieran, distribuir la información como quieran, hacer sus actos propagandísticos como quieran, no dependen para nada de lo que puedan contar los periodistas. Entonces, es muy difícil trabajar, muy complicado. No solamente hay que tener una acreditación especial para trabajar en Ucrania, como pasa en muchos conflictos, sino que además hay que pedir permisos específicos para trasladarte a determinadas zonas y todo lo que es primera línea de combate, es decir, donde están los soldados en las trincheras, cada vez es más complicado cubrirlo. Al final, te puedes saltar alguna vez la censura si consigues que alguien te deje entrar, algún amigo, algún militar que conozcas y poco más. Luego hay algunos medios de comunicación que, como a los ucranianos les interesa que los países donde ellos trabajan, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña, haya una cierta sensibilidad sobre su causa, son más permisivos con estos periodistas, sobre todo los periodistas de los medios importantes como el New York Times, el Washington Post, la CNN, la BBC, el Guardian, los diarios, digamos, anglosajones, algún diario alemán y poco más. Entonces, es sorprendente, ¿no? Para mí, durante muchísimos años, incluso décadas, lo difícil era transmitir, lo complicado. Yo he dejado de transmitir buenas historias porque no tenía acceso a un teléfono, porque las comunicaciones estaban totalmente cortadas, porque los teléfonos de hilo se cortaban, lo primero que se cortaban en las guerras, porque las transmisiones, incluso por Internet, al principio, en el 2003, eran muy lentas y había que mandar las fotos muy comprimidas, al final era muy difícil transmitir la información. Y, en cambio, hoy, que en Ucrania no se ha caído la red de Internet, es facilísimo transmitir. Yo he visto incluso en algunas zonas del este de Ucrania colas de hombres, mujeres y niños haciendo la cola para coger agua, porque no hay agua en las casas, no hay electricidad en las casas y no hay gas en las casas. Y, en cambio, están esperando la cola con un teléfono con 4G y pueden comunicarse sin ningún problema, porque no se han caído las transmisiones. Pero eso no significa que tengamos mejor información. Pero eso que es absolutamente cierto, ¿no? A mí me lleva a otra reflexión. Hemos visto una guerra que ha desplegado unos medios técnicos, me refiero ahora de medios militares, muy novedoso, con la utilización de drones. Hemos visto el empleo de la guerra híbrida, de todo un conjunto de nuevas estrategias que parecía que hacían la guerra de un modo absolutamente nuevo. Y, sin embargo, nos encontramos con trincheras justamente igual que en la Primera Guerra Mundial, justamente igual que hace un siglo o algo más de un siglo. Tanto para al final terminar en la lucha cuerpo a cuerpo. ¿No te ha llamado eso un poco la atención de cómo seguimos en la salvajada, seguimos en la aniquilación cuerpo a cuerpo de seres humanos? Sí, la verdad es que yo, desde que tengo uso de razón periodística, desde hace 40 años que empecé a trabajar en zonas de conflicto, las guerras se han parecido mucho. Incluso, a pesar de que había mejoría de la tecnología militar, al final había que combatir frente a frente. O sea, la guerra limpia, la guerra en que le das a un interruptor y que cae una bomba y mata limpiamente, incluso alguien puede pensar que hasta te recoge el propio artefacto, te coge los cadáveres y te los empaqueta y te los lleva al cementerio para que nadie toque lo que está ocurriendo, eso no existe. La guerra es
durísima. La primera línea de combate, donde están los combatientes más cercanamente, pues se disparan de forma continuada. A veces incluso se puede hasta pactar un pequeño alto el fuego porque coincide con un momento de celebración o religiosa o porque incluso se puede pactar, vamos a recoger los heridos y trasladar a los heridos, vamos a dejar de dispararnos para hacerlo más fácil, pero normalmente las guerras siguen siendo igual de brutales que hace siglos. Y el cuerpo a cuerpo seguramente no al punto de una guerra entre los romanos o entre los egipcios y los hititas, que eran cuerpo a cuerpo, o entre los romanos y otras tribus que luchaban contra los romanos, pero sí que se sigue combatiendo como se combatía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegas a la primera línea, de ahí se dispara, ves cómo salen los proyectiles, cómo llegan. Normalmente en este tipo de lugares se utiliza los proyectiles de media y baja calibre, o sea, morteros pequeños, artillería pequeña, fusiles de asalto, granadas de mano, granadas lanzadas por fusilería, y esto es lo habitual de una guerra. En ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. Ha hablado del control que hacen de la comunicación pues en Ucrania, en Rusia. Es evidente que la información es un arma de guerra y es lógico que la utilicen como tal arma de guerra. En esta guerra, que es una guerra menos ideológica que la de Irak, en la de Irak se hablaba de misión, recuerda la terminología a partir de los atentados de Nueva York y como toda la dialéctica de la administración norteamericana en aquel momento pues diseñaba un mensaje como de Occidente contra el malvado Islam. ¿Había algún tipo de adoctrinamiento, de intento de adoctrinamiento de parte de las autoridades a quienes estaban allí desplazados? ¿En esta actual hay también algunas líneas que se marcan o que se intentan marcar? Evidentemente no dependerá del grado de tolerancia que tenga el periodista para aguantar o no esa presión, digamos, informativa. ¿Hay algunos elementos de comunicación en la guerra de Irak de 2003 y en la guerra actual de Ucrania por parte de la zona en la que tú trabajas que intenta, no ya digo controlar tu trabajo, sino de alguna manera influir en el contenido de tu trabajo? Bueno, hoy con las nuevas tecnologías, con Telegram, con Twitter, con Instagram, los ucranianos, hablo de los ucranianos, pero también los rusos, utilizan muchísimo la propaganda para transmitir la idea de que ellos tienen su visión del conflicto, es la visión positiva, ellos son los que están ganando el conflicto. Si hay una información de un lado que dice que ha avanzado 100 metros, en la otra parte contrarresta lo que ha ocurrido. Ya dejan caer claramente a los periodistas que no pueden contar cosas que no estén dentro de las líneas, digamos, de percepción de la propaganda que tienen ellos, y evidentemente al final cada uno tiene que intentar hacer su trabajo y contar lo que está ocurriendo con tus propios ojos. Pasa que, claro, el problema está que cuando tú no puedes acceder, o sea, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Irak me podía mover donde yo quisiera con los americanos o los estadounidenses controlando el país, y bueno, había que tener cuidado porque normalmente, sobre todo por las noches, los viajes nocturnos eran peligrosos porque los estadounidenses tenían fama de primero disparaban y después preguntaban, ¿no? Que esto pasa habitualmente en cualquier guerra. La gente está muy nerviosa, el gatillo es fácil. Entonces, pues lo mejor era moverte de día y evitar las noches si no eran. Y había que hacer un itinerario obligatorio, ¿no? Pero era bastante fácil moverte a todas partes y a donde querías. Llegabas a las unidades militares, pedías permiso para entrar, entrabas, mirabas, veías. Era como bastante fácil, ¿no? En los conflictos centroamericanos, donde estamos hablando en plena Guerra Fría, entre el gobierno de El Salvador, que era un gobierno pro-estadounidense, y las guerrillas salvadoreñas, que eran pro-soviéticas, ¿no? o eran pro-soviéticas, estaban en plena Guerra Fría, pues era bastante fácil trabajar. Incluso los propios militares gubernamentales te daban los permisos para acudir a las zonas donde estaba la guerrilla. O sea, tú podías llenar un papel diciendo, voy a tal sitio, te preguntaba el oficial de prensa, pero ahí está la guerrilla.
ya, pero tú siempre ponías una excusa, ¿no? Hay una monja española que quiero entrevistar y mi diario le interesa mucho esa historia de tú. Y te daba un permiso, un salvoconducto que te permitía llegar al sitio. Y esto te permitía pues, tener una visión amplia del conflicto. Tú podías trabajar en el conflicto de Salvador una semana te ibas con la guerrilla y otra semana te ibas con el ejército. Y luego te dedicabas a ver qué pasaba con la población civil. Si había un bombardeo en tal sitio, evidentemente cuando hay hechos brutales en un conflicto donde se violan los derechos humanos, se cierran todas las compuertas y te impiden trabajar. Da igual que lo hagan fuerzas gubernamentales como si lo hacen grupos irregulares, sean de guerrillas de un lado o sean guerrillas de otra, te lo impiden. Pero tú siempre intentabas pasar los controles o dar una vuelta por aquí y veías con tus propios ojos. En las guerras balcánicas pasaba lo mismo. En cambio, sorprendentemente, en este conflicto es todo mucho más complicado. O sea, tú dices, bueno, vale, no me dan permiso para ir a esta zona. Bueno, pues cojo el coche y tiro para adelante. No, no. Cuando llegues a un control, el tipo te va a pedir la acreditación de prensa y va a tener una lista, un papel donde pone quién puede pasar ese control ese día autorizado desde el comando central. Y quizás tú dices, bueno, no, es que tengo un papel, llaman por teléfono, o sea, o llaman o mandan un email en un control chabacano en medio del campo y tienen comunicación y a los 5 minutos reciben la respuesta, no, no puede pasar, no tienen autorización y lo pasas. Sí, bueno, te puedes ir por un campo donde pueda haber minas y saltar por los aires, pero ya es un problema tuyo. Esto funciona a rajatabla, o sea, el control de la información llega hasta el punto de desesperarte porque no puedes conseguir acceder a los sitios que quieres acceder o te cuesta mucho más trabajo acceder que en otros conflictos que han sido igualmente durísimos, complejos, con intereses distintos de un lado y de otro, porque estábamos en plena Guerra Fría, o porque era una dictadura militar, o porque estaban invadiendo un país, los estadounidenses, y en cambio ha sido más fácil trabajar con... Te hacía esta pregunta al hilo de las críticas, comentarios que se hicieron y que se han hecho en algún artículo recientemente. Hoy comentábamos de pasada a mediodía el tema de aquellos periodistas que van empotrados con unidades de un determinado ejército, si se dice, bueno, como van empotrados con este ejército, un poco van sometidos, entre comillas, a la línea informativa del ejército en el que van empotrados y tienen menos libertad de acción de aquel periodista que va absolutamente libre, ¿no? Y se comentaba, por ejemplo, en el caso de José Couso, que no estaba empotrado y que por eso fue el ataque, lo he leído en un artículo recientemente, y por eso fue el ataque directo al hotel en el que estaban. No sé si esa relación ir empotrado da menos libertad que no ir empotrado. Empotrarse, que es una palabra que puede sonar... Que a mí no me gusta, es horrible, pero es la que se utiliza. Sí, pero puede ser una palabra que puede significar que significa... quedar bajo el paraguas ideológico del grupo, eso es lo que insinuaba algún periodista, ¿no? Del grupo al que estás empotrado, ya vayas con un grupo guerrillero de izquierdas o vayas con un grupo paramilitar de derechas, por ejemplo Colombia, no significa que el periodista esté encarcelado en un mensaje determinado. Yo estaba empotrado, o sea, en algunas zonas de en las que yo he trabajado o te empotrabas, o sea, o ibas, acudías al lugar con las unidades militares o no podías trabajar. Pongo el caso, por no hablar de Irak, de Perú. Perú en los 80 hubo una guerra civil bastante dura, en la que estaba el ejército que hacía auténticas masacres y luego estaba un grupo armado muy violento que era Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José María de Mariátegui, como se llamaba realmente el grupo armado, que hacía también atrocidades. Los senderistas no querían tener ningún tipo de relación con los periodistas, con lo cual era imposible ver lo que pasaba yendo por el lado de Sendero Luminoso. Entonces yo, para acudir a determinadas aldeas, iba con el ejército y con mis ojos veía lo que veía. Preguntaba cuando podía. Evidentemente, siempre había alguien que estaba, digamos, guiando. Habla con este, habla con el otro, pero luego tú, pues... te saltabas el guión oficial y preguntabas a quien quería. A veces te dabas cuenta rápidamente, con solo estar allí presente, el miedo de la población, cuál era el comportamiento de la población en cuanto llegaban los soldados, qué ocurría con las mujeres, qué pasaba con los niños más jóvenes, si tenían miedo a ser reclutados. Todo esto lo veías con tus propios ojos, pero habías acudido con el ejército.
El ejército intentaba que tú vieras un poco el conflicto a través de sus ojos, pero tú tienes luego la capacidad para analizar lo que pasa y tomar tus propias decisiones. Yo he estado con un grupo guerrillero que me ha contado el Salvador con el FMLN historias para no dormir, y yo he estado escuchando al comandante y luego he dicho, ¿te crees que me vas a meter a mí un gol por la escuadra? Y luego he estado a la semana siguiente con el ejército salvadoreño, con incluso los batallones de lucha irregular, que eran extremadamente violentos, preparados por Estados Unidos, que también te contaban su película, y tú luego, de todo lo que habías escuchado, tomabas tus propias decisiones. El periodista debe tener la suficiente capacidad analítica, crítica, y esto también lo hace la experiencia de trabajar en conflictos, para analizar la información que te da y sacar la parte propagandística que no te interesa y adecuarla a lo que son las normas periodísticas, ¿no? Entonces, empotrarse no es ni negativo ni positivo. A veces es el único camino para trabajar. Por ejemplo, trabajar en una zona de conflicto a veces te obliga a que... Yo lo que hago normalmente cuando tengo un tema muy conflictivo, que sé que va a molestar, pues lo pongo... pues si mañana me voy a marchar del país, ¿no? Pues lo escribo ese mismo día. Aprovecho porque... ¿Alguna vez han intentado censurar tus crónicas? Sí, claro. ¿Te han pedido los papeles? O papeles ahora ya menos que el ordenador, pero en aquellos momentos que eran... No, pero saber que lo que estás... Porque hoy día es facilísimo. O sea, hoy día no hace falta coger... Le das un botón en Internet y ya saben lo que has publicado. No, pero previo. Pero en los años 80, yo al principio en Centroamérica me movía pues creyendo que estas personas que te autorizaban, te daban un carnet de prensa, pues lo hacían por justicia porque creían en la libertad de prensa. Y claro, rápidamente me di cuenta de que lo hacían para controlarte, ¿no? Hasta que una vez un oficial del ejército salvadoreño me demostró que todo lo que yo escribía, y yo escribía para un diario de provincias en España, yo no escribía para el New York Times, ¿no? Lo tenían controlado. O sea, cuando yo mandaba mi crónica por fax desde el sistema de correos de San Salvador, recibían una copia desde el sistema al cuartel general. Y un día un oficial me sacó, abrió un cajón y me dijo, mira, tu última crónica. Y yo me encontré con el fax que yo había mandado, incluso con mis anotaciones arriba, pasarle este fax a Pepito, que es el jefe de la redacción, porque está esperando mi crónica, ¿no? Y claro, la pregunta que le hice es, ¿y si escribo algo que no les gusta? La respuesta fue, aténgase a las consecuencias, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Entonces tú, claro, te dicen esto, entonces ¿qué piensas? Hostias, si estoy ahora haciendo una historia y tengo un tema en donde he visto violencia, no sé, yo publiqué una historia en El Salvador en donde me encontré soldados del ejército regular salvadoreño, eran fuerzas especiales, acuchillando cadáveres de guerrilleros muertos y delante nuestro les cortaron las orejas y nos las enseñaron. Cortar orejas en El Salvador era algo habitual, entre otras cosas porque los cadáveres estaban sin orejas y algunos soldados llevaban las orejas en los cintos, ¿no? Que habían cortado como que a este lo he matado yo y este me quedo con su oreja, en plan... símil taurino, ¿no? Pero no era bueno preguntar, oiga, disculpe, eso que lleva en el cinturón es una oreja, no estaba bien visto. Pero durante nuestro lo ocurrió y yo esa historia, cuando se publicó en España, yo ese mismo día, porque yo la hice, la tuve que mandar, entonces no había redes sociales, no había internet, tuvo que viajar 3 días mis fotografías desde El Salvador hasta Madrid y cuando se publicó el sábado, desde un lunes que las hice hasta un sábado que se publicó, yo estaba ese día mismo saliendo del país. Pero 2 años después volví a El Salvador y me lo recordaron. Por suerte se había acabado la guerra, pero me lo recordaron claramente. Me dijeron, en la rueda de prensa del ministro de Defensa, se dijo claramente que estaban buscando a los soldados que habían hecho esas atrocidades textualmente para cortarle los huevos y a los periodistas para recomendarles razonablemente que no publicasen las fotos. Uh-huh. Lo que me dijo un oficial del ejército, un alto oficial, un coronel, me dijo, lo que no sabe lo que dijo después el ministro de Defensa, por las buenas o por las malas. Entonces, claro, en ese tipo de situaciones, ¿qué haces? Pues bueno, pues si tienes una historia que es muy sensible, pues la pones en la cola de los reportajes y cuando te estás largando, la mandas. Mónica Bernabé, premiada por este premio, ha estado ahora mismo 2 semanas y media en Afganistán, que yo recomiendo que la leáis, porque aunque trabaja en un diario catalán de provincias, el diario Ara, por internet se pueden conseguir las crónicas que ha publicado desde el domingo y además se pueden leer en castellano, porque tiene la edición en catalán y en castellano en internet. Y yo, ella llegó a Afganistán con un visado que recogió en la embajada de Madrid en 2 minutos, se lo dieron en el acto,
pero luego tuvo que pedir la acreditación a los talibanes. La pidió, fue al despacho del Ministerio de Información de los talibanes y le dijeron claramente, no te vamos a dar la acreditación está, se te niega y se te recomienda que te vayas del país lo antes posible. Me acuerdo que ella me llamó muy preocupada y yo le dije, me preguntó, ¿tú qué harías? Digo, yo te voy a decir lo que haría, pero no es falta que tú lo hagas, yo me quedaría. Y ella, y tú además te puedes quedar con más razón, porque al ser mujer, los talibanes son tan machistas que creen que una mujer nunca va a conseguir, digamos, escribir historias que pueda escribir un hombre, porque tienen esa mentalidad, con lo cual vas a poder trabajar con más libertad que yo trabajaría si estuviera en tu lugar. Lo que te recomiendo es que no publiques nada mientras que estés allí. Que prepares tu reportaje y en el momento que llegues a que salgas de Afganistán, que tu diario empiece a publicar las historias, así ha sido como lo ha hecho. Esas son estrategias. ¿Para qué te vas a meter en un follón? Aunque seas un diario pequeño, imagínate tú que alguien de Barcelona lee algo, le manda un mensaje al Ministerio de oye, disculpa, ¿habéis autorizado a esta periodista a trabajar? No te han autorizado y entonces tienen razones para expulsarte, incluso para darte un serio susto, ¿no? Hay que buscar las formas de superar a la censura. Los trucos. Al hilo del último artículo, la última crónica que publicó Julio Anguita Parrado en el diario El Mundo, me venía en aquel momento cuando la leí, la he vuelto a leer ahora, él hablaba con unas personas en un mercado y hablaba de pepinos, tenían pepinos y tal. Él estaba tratando de hacernos una crónica de la vida diaria, de la vida habitual en conflicto y inteligentemente utilizaba la contraposición de eso porque preguntaba o insinuaba, aquí no hay armas de destrucción masiva, le decía la persona a la que él entrevistaba, aquí solo tenemos pepinos, ¿no? Aquella frase pues quedaba así como el titular de la crónica y daba un poco la idea del periodismo que él hacía, de la crónica que él hacía, una crónica humana de la guerra. En ese sentido, tú haces también una crónica muy humana, porque tú no haces, no sé si la expresión sería adecuada, periodismo espectáculo de guerra, que algunos sí están más en lo que es el avance de tropas, lo que es más espectacular, entre comillas, lo de espectacular de una guerra, que es cómo avanzan las tropas, cómo se destruyen, tal, sino que te ha preocupado siempre la vida humana, la cotidianeidad en el conflicto, tanto durante el conflicto, como decía en tu presentación, como años después. Y en eso, pues, Julio también iniciaba esa idea, ¿no? Que luego, pues, desgraciadamente, no ha podido continuar. ¿No tienes la impresión de que algunas veces se hace demasiado periodismo espectáculo en zona de conflicto en detrimento de esa otra información más humana? ¿O es que el público demanda en ese momento más lo espectacular y menos la realidad humana del conflicto? No sé qué opinas sobre eso. Bueno, a ver, con la nueva revolución tecnológica que ha habido en el mundo de la comunicación, pues muchas veces yo me he sorprendido muchísimo de compañeros y compañeras que cuentan en Twitter buenas ideas que tienen que yo, sinceramente, las guardaría para iniciar una crónica. O sea, no voy a contar algo que voy a publicar en un tuit porque me la puede pisar cualquiera. Y luego, ¿quién tiene el derecho a ver ideas? Hay una nueva generación de periodistas, jóvenes en su mayoría, porque son nuevos, que no solamente son la gente de 20 años, también son gente de 30, 40 años, que están muy relacionados con los nuevos cambios tecnológicos, que están obsesionados con publicar, con firmar. Y algunos con firmar en primera, y algunos con salir en los telediarios y hacen lo que sea necesario para hacer las cosas. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Porque en las guerras pasan muchas cosas, pero no pasan al ritmo que uno quisiera que pasaran. O sea, tú vas a una zona de conflicto y tú puedes estar en la zona, en el este de Ucrania, a 20 kilómetros de donde están los combates. De hecho, la inmensa mayoría de los periodistas españoles que han cubierto el conflicto ucraniano en los últimos 14 meses, la segunda fase del conflicto, porque la primera empezó en el 2014, la inmensa mayoría, y yo te digo, luego te puedo decir quiénes han estado de verdad en las primeras líneas, han estado informando a muchos kilómetros del frente. Pero en algunos casos yo los veía
haciendo entradillas en televisión o incluso en radio o publicando en periódicos como si estuvieran en la primera línea de combate. O sea, estaban primero engañándose a sí mismos y engañando al público. Utilizando, pues eso, te colocas delante de una casa destruida como si estuviese, te pones el casco y el chaleco que está muy de moda en los últimos tiempos, porque el casco y el chaleco hay que ponérselo cuando es obligatoriamente ponérselo, y en algunas zonas donde están, digamos, ya de alta tensión hay que llevarlo puesto porque te puede salvar la vida. Casos de periodistas que han muerto por la mala utilización del material de protección o por no llevar el material de protección. Los hay, todos los periodistas que han muerto españoles desde el 89 hasta hoy eran en su mayor parte amigos míos. El único que no conocía era Julio, aunque tenía muy buena relación con amigos míos en Estados Unidos. Sé por qué hubiera pasado si en vez de no llevar chaleco o no llevar un casco, seguramente estarían vivos. Entonces, cuando hay que estar en una zona de alto conflicto, hay que ir pertrechado y armado con los utensilios que te protejan la vida, porque la vida es lo más importante, siempre la vida antes que la muerte. Pero de eso, a montar espectáculos… Eso porque pues, espectáculo. Te quiero insistir en eso, porque a mí me llama la atención cuando estáis trabajando los corresponsales de guerra en el conflicto y de pronto en un determinado momento aparece el periodista estrella, que no es un corresponsal de guerra, sino que es el responsable de un programa de televisión muy seguido, de un programa de radio muy seguido, aparece, estamos pensando en gente que conocemos y gente que no conocemos, y aparece con el casco, con el chaleco, de pronto ese periodista estrella en medio del conflicto y va a estar 24 horas. Es su programa de radio, su programa de televisión y se marcha, ¿no? Y da un poco, no sé, para mí, por lo menos, la sensación de utilizar la guerra como un espectáculo, ¿no? Eso tampoco debe ser la crónica de guerra, entiendo, ¿no? Pero bueno, es inevitable quizás, ¿no? Incluso más, de repente se pone de moda que los medios de comunicación españoles, que normalmente hacen coberturas muy flojas en general y con muy poca consistencia a corto, mediano y largo plazo, sino que muy pocas veces ha habido coberturas, Afganistán, por ejemplo, la cobertura en España ha sido un desastre, pero desde los años 80, pero especialmente a partir del 2001, 2002, con la caída de los talibanes y la llegada de las fuerzas internacionales, el único medio que realmente ha mantenido una relación con el conflicto de manera lógica ha sido el diario El Mundo con Mónica Bernabé, ¿no? Y algunos otros periodistas pues, han ido de cuando en cuando, pero la mayor parte de los periódicos, ha habido incluso periódicos de referencia, que se autodenominan de referencia, que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? En cambio, de repente, llega un momento en que se pone el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Primero, no es el primer aniversario, la guerra empezó en el 2014. Y empiezan a mandar, yo estaba estos días en Ucrania coincidiendo con el primer aniversario y me reía mucho. Porque, a toda la gente que mandaba los quiero mucho, soy amigo de las personas, con algunos trabajos, pero claro, es que irte a Kiev o quedarte en Leópolis, en el oeste de Ucrania, habiendo pasado la frontera desde Polonia, eso no es cubrir la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se cubre en el este, donde caen los pepinos, donde caen las bombas, donde están, digamos, las situaciones de alta intensidad bélica, donde se producen los muertos, los bombardeos salvajes, donde te encuentras a la población huyendo y donde te encuentras los grandes dramas de la guerra. En Leópolis es como si mañana hay combates en Galicia y estamos en Córdoba. Pues evidentemente no nos enteramos de nada. Entonces hay una especie como de necesidad de montar espectáculos gratuitos que además cuestan una pasta. Porque yo creo que en vez de mandar estrellitas o estrellas a hacer el paripé, lo mejor es invertir ese dinero en mantener la cobertura unos meses más. Estaba pensando además en otra cosa, en dignificar las condiciones laborales y de salario de los corresponsales, porque vamos, yo me llevé una sorpresa muy desagradable cuando estuve en el jurado y alguno de los miembros, que es corresponsal, y me contaba lo que pagan por una crónica y realmente yo no... O sea, para mí es inexplicable, bueno, solo por una vocación tremenda se puede uno jugar la vida, ir desplazarse pues por muy poco dinero, que no voy a decir la cantidad porque no se lo creerían, pero es infinitamente poco, ¿no? Entonces, y de pronto una estrella de esta gana un dineral y es la que se lleva la cobertura mediática, que sirve para poco, ¿no? Para poco, porque además, yo admiro mucho gente que levanta el culo del sillón en Madrid o en Barcelona y se va a una guerra y la cubre desde primera línea.
porque bueno, la comodidad del sillón en tu oficina o en tu emisora o en la televisión o en el periódico, ahí te a una sala de conflicto, pero claro, quedarte a medias y creer o hacer creer que es que estás cubriendo el conflicto sobre el terreno cuando estás a centenares de kilómetros de la guerra, sí, que puede caer un proyectil, un misil en el Gran Kiev, que el Gran Kiev es casi como la mitad del camino de aquí a Sevilla. Es decir, son kilométricas las avenidas, las ciudades son extensas. Cuando dice, cayó una bomba en Kiev, ¿dónde? ¿En Kiev? ¿En dónde? Ah, en tal sitio, coño, para llegar allí necesitas una hora o 45 minutos de traslado, o está a 20 y tantos kilómetros. Esto es lo real. Y que tú estés mandando una crónica como si el pepino hubiera caído al lado de tu casa, pues esto es trampear. Pero en el periodismo, como pasa en muchos otros oficios, hay mucha gente tramposa. Y desgraciadamente, pues no se les desenmascara a tiempo. Y habría que desenmascararlo, porque verdaderamente creo yo que es muy perjudicial para el periodismo que haya personas que hagan trampas, ¿no? Y solamente por respeto a las personas que se han jugado el tipo y que, por desgracia, han fallecido o han sido asesinados en zona de conflictos, sería importante que estas cosas no pasaran, ¿no? Pero esto es habitual, muy habitual. Voy a hacer un par de cuestiones más para que quede un poco de tiempo. ¿Y quién decide cuándo se apaga una guerra? No cuándo acaba, cuándo se firma un tratado. ¿Cuándo se apaga informativamente una guerra? Mira, esto es un problema eterno. Que no significa que la guerra haya terminado. No. ¿Cuándo se apaga informativamente? ¿Quién lo decide? Mira, es sorprendente, ¿no? Hay gente que considera que un conflicto cercano es normalmente más necesario de documentar porque afecta más a lo que nos pasa habitualmente. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿por qué hoy día es tan importante documentar lo que pasa en Ucrania? Y entre el 14 y el 22 a nadie le interesaba. ¿No será porque del 22, desde el año pasado hasta ahora, nuestras carteras, los pagos del gas y de la electricidad se han desbocado, ha provocado la crisis alimentaria, una inflación tremenda y por eso, al ser impactado directamente en nuestras economías, nos sentimos transfigurados e interesados por lo que pasa en Ucrania? Porque entre el 2014 y el 2022 la gente en el este seguía muriendo con bombardeos. Y en cambio, Alemania, por ejemplo, estaba haciendo negocios fantásticos con Rusia, ¿no? El gas venía y no había ningún problema. En la Unión Europea no se hablaba para nada de lo que pasaba en Ucrania y cada día había muertos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué en el año 21, en agosto-septiembre, se produce en este país una especie de momento emotivo en el que todo el mundo habla de Afganistán, se firman manifiestos por los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, y ahora, que es cuando realmente tenía que haber una buena cobertura, en que periodistas fueran allí y sacaran historias a pesar de las dificultades, nadie va. ¿Por qué antes de ayer hubo 40 muertos en Myanmar, en la antigua Birmania, antes de ayer, y ni ha aparecido en un breve en los periódicos? ¿Por qué en las Navidades del 2021, diciembre y enero del 2022, antes de que empezara la segunda fase de la guerra de Ucrania, los migrantes que intentaban entrar en Europa Occidental, en la Europa de la Unión Europea, por Bielorrusia, afganos, sirios, eritreos, etíopes, malienses, etcétera, etcétera, eran golpeados salvajemente por los polacos y luego, dos meses después, todos los ucranianos que querían entrar en Europa, estuviesen o no estuviesen bajo el fuego, porque, a ver, muchos de los ucranianos que han entrado en la Europa Occidental no estaban en una zona de conflicto. O sea, Ucrania es más grande que España, es igual de grande que España y Portugal. Insisto, para ir hasta las zonas del este necesitas una noche entera de tren para transitar o un día entero de transporte. Y mucha gente del oeste, pues aprovechando la coyuntura, se marchó del país. Es verdad que mucha gente está volviendo porque pensaba que la situación de sus vidas iba a mejorar en Occidente. Se han dado cuenta de que aunque los refugiados ucranianos han sido mejor recibidos en Occidente que los subsaharianos o que los sirios o que los afganos, esa empatía dura poco.
el cansancio sobre el sufrimiento es muy corto. Es muy rápido de que se trasvase a una indiferencia, ¿no? Y esto está pasando, ¿no? Pero todo esto ha ido pasando siempre. ¿Quién decide al final? Pues bueno, yo me he tenido que pelear muchas veces para que en los medios de comunicación se hable de temas que no se quiere hablar. O sea, yo este domingo he conseguido por fin en la cadena SER que se hable de Afganistán. ¿Eh? Y disculpa, me tengo que pelear yo, que soy un colaborador de cuarta categoría, ¿no? Cuando esto tiene que ser obligatorio por parte de los que deciden los temas en los medios de comunicación, pues o das mucha caña o das mucho el coñazo y al final lo hacen para que te dan por imposible, o si no, no se hace. Y alguien tiene la responsabilidad. Los temas que se tocan en los informativos, esos informativos tan sota caballo y rey, en el que yo a veces vuelvo de un viaje, pongo la radio, digo, hostia, si he estado un mes fuera y parece que no me he ido. Estoy escuchando las mismas cosas, las mismas declaraciones, de una manera absolutamente reiterativa, repetitiva, y luego hay mil temas que no se tocan, porque no interesa. Pues esto, alguien tiene la responsabilidad, alguien tiene que responsabilizarse del guión de un informativo en el que hay temas que se tocan todos los días y hay temas que no se tocan nunca. Para terminar, mi parte. Tengo muchísimas más preguntas, pero no quiero robarle a nuestro público. Cuando has mirado a los ojos ahora en Ucrania a las víctimas, a las personas que están sufriendo, ¿has visto en su mirada lo mismo que hace 20 años en las víctimas de Irak o lo mismo que hace 40 años en las primeras guerras que cubría, el mismo dolor? Después de décadas trabajando en zonas de conflicto, he llegado a una triste conclusión. La inmensa mayoría de la gente que sufre en sus propias carnes una guerra casi siempre desconoce por qué su país está en guerra. Estoy harto de preguntarle a gente de todo tipo de colores, culturas y religiones, disculpe señor, disculpe señora, disculpe chico, disculpe chica, niño, niña, ¿por qué está tu país en guerra? Y no tienen ni idea, ni saben explicarlo, ni lo entienden, pero son los que sufren. Es decir, los que mueren, los que quedan amputados, los que sufren estrés postraumático, los que quedan muchas veces con serios trastornos mentales, no saben por qué es su país en guerra. En cambio, a miles de kilómetros hay personas que están haciendo negocios con esa guerra. Al final, en las guerras, solamente para mí la única verdad incuestionable de la guerra son las víctimas civiles. Y en la guerra, encontrar la verdad, que como dijo un político, que nunca lo dijo un periodista, lo dijo un político estadounidense hace un siglo, que es la primera víctima, la verdad, encontrar la verdad es muy difícil, en medio del berenjenal propagandístico, y más hoy día, donde hay tanta basura por todas partes, que siempre lo ha habido, esto de las fake news, que hoy día parece que todo el mundo se rasga las vestiduras, ha pasado siempre. Yo conozco periodistas mentirosos desde que empecé, con nombres y apellidos, y algunos se han salido con la suya, porque han continuado su camino cuando tenían que haber sido expulsados directamente del medio en que estaban, sabiendo en el medio que estaban engañando, y no los han echado porque han tenido miedo, porque han cuestionado que no tenían las pruebas suficientes para expulsarlo, bueno, cosas absolutamente rocambolescas. Pero las víctimas son la única verdad incuestionable en la guerra. Yo, cuando tengo dudas, en medio del berenjenal de la guerra, me alío con las víctimas, y cuanto más cerca estoy de las víctimas, más cerca estoy de la verdad. Y por lo menos me quedo tranquilo en que estoy contando una historia que nadie me va, nadie me la ha impuesto, nadie me ha dado los datos manipulados, y yo he caído en la trampa de distribuirlo. O sea que tú has comprobado in situ aquello que hemos dicho muchas veces, has comprobado sobre el terreno que la guerra las deciden quienes no mueren, quienes no sufren en ella. Vamos a ver, la guerra, desde el minuto uno que empezó la segunda fase de la guerra ucraniana, había en los grandes despachos de empresarios, banqueros y políticos europeos, estaban ya calculando los beneficios de las guerras. O sea, estaban calculando los beneficios. Es que las guerras dan muchísimos buenos dividendos. Y como además luego tienes que sumar encima los dividendos de la posguerra, porque la destrucción da dinero y la reconstrucción da dinero. Pues al final está fantástico, ¿no? Y esto ocurre siempre. Nos guste o no nos guste, da igual cuál sea los gobernantes que tengamos al frente de nuestros países, el negocio de la guerra
se mantiene por los tiempos inmemoriales. La Unión Europea es la principal exportadora de armas ligeras del mundo, que son las que matan a las guerras. Las guerras no se hacen con cohetes intercontinentales, con ojivas químicas o nucleares. Para tirar una ojiva nuclear que sea contra población, pues, no sé, la última vez que pasó fue la Segunda Guerra Mundial, contra población civil. Se hace con metralletas, con balas. La Unión Europea, este cortijo de países que se autodenominan respetuosos de los derechos humanos, que están todo el día hablando escátedra de lo buenos que somos, lo maravillosos que somos, son los principales exportadores de armas ligeras. Los españoles, los italianos, los franceses, los alemanes, los belgas, los holandeses, los británicos, los noruegos, etcétera, etcétera. Poner otro ejemplo. En Centroamérica, en estos momentos, hay un montón de personas activistas de derechos humanos y personas vinculadas al medio ambiente, medioambientalistas, amenazados de muerte por negocios que están montando empresarios locales con dinero extranjero, maquinaria alemana, bancos de desarrollo holandeses o noruegos o canadienses. Los canadienses que en su país imponen unas reglas tremendas y que no se puede tirar un papel al suelo porque te multan, luego se van sus empresarios a El Salvador o Guatemala, Honduras, mejor dicho, más que El Salvador, o Colombia o Brasil, y imponen políticas, digamos, de todo lo que son los negocios extractivistas, sin importarles si al final esto acaba siendo rechazado por la población local y al quien abre la boca ya están los paramilitares para pegarles un tiro en la cabeza. Esto se hace empresarios europeos. Los empresarios europeos están haciendo negocios tremendos. O sea, no solamente son petroleras estadounidenses, la Shell no es estadounidense, es anglo-holandesa. Es anglo-Inglaterra, holandesa-Holanda. Son dos países europeos. Las petroleras francesas, italianas o Repsol son petroleras que utilizan casi siempre la corrupción para conseguir los mejores contratos y corrompen a gobiernos africanos en este caso o latinoamericanos en otros casos. Muy bien, muchas gracias Gervasio por esta primera fase y bueno, vamos a ver si hay alguna cuestión que se quiera plantear. Como veo mucha gente joven, si luego cuando acabemos esto queréis seguir escuchándome, en directos en estos mismos momentos, el youtuber Jordi Wild me está entrevistando en estos momentos. Es una entrevista que ha empezado a las 5 de la tarde y que va a acabar a las 10 menos cuarto porque duró 4 horas y 45 minutos que grabamos ayer y que la ha subido hoy a su canal. O sea, si alguno tiene ganas de seguir escuchándome, os remito a ese youtuber que los jóvenes, sobre todo, seguís maravillosamente y por eso yo voy a su programa, porque sé que tengo mucha influencia sobre gente más joven. Me ha encantado la conferencia y yo ayer tuve la suerte de poder ver en un cine de Córdoba la ópera de Prokofiev, Cinderella, que la transmitían desde el Royal Opera House, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Filmoteca de Andalucía suspendió una película de Tarkovsky porque era ruso, ¿no? Y yo quería preguntarte sobre la censura que hace la comunidad europea. Yo, por ejemplo, entro mucho en kiosco.net a mirar las portadas de todos los periódicos y los periódicos de Rusia están capados, no se pueden ver canales rusos de televisión. ¿Tú qué opinas de eso? Y estando visitando una biblioteca del este de Ucrania que había sido bombardeada por los rusos, delante mío me giraron una fotografía de Tolstoy. Y yo me cabreé, digo, disculpa, no me toquéis a Tolstoy. La persona que mejor ha analizado la guerra, me da igual que sea ruso, que sea de lo sea, es intocable. Por muy ucraniano que sea y por muy ruso que él fuera, pues, recuerdo que Tolstoy murió hace un siglo, ¿no? O más de un siglo. Entonces, cosas absolutamente absurdas, ¿no? Muchas veces. O sea, es verdad que en las situaciones de gran tensión,
Claro, tú estás ahora cargando contra directores de cine rusos que ya no están ni vivos y que no se pueden pasar sus películas porque hay un conflicto con Rusia. ¿Esto qué es? O que no podemos leer literatos o no se pueden hacer traducciones de escritores rusos porque sería absurdo todo esto. Entonces, yo creo sinceramente que, independientemente de que mucha de la información que llega de Rusia y también de otros países es pura propaganda y pura bazofia, ¿no? Porque hay un engranaje organizado de mentiras y propagandísticas, lo que hay que hacer es desarrollar la suficiente información entre la gente, dotar a la gente, a los ciudadanos de las armas para saber distinguir lo que es propaganda de lo que es información de calidad. Pero censurar, da igual que lo hagan los rusos que los ucranianos, es censurar aquí en Roma. Y si lo hacemos aquí, pues mucho más grave, ¿no? Porque nosotros, por mucho que queramos aquí hacernos las víctimas de la invasión, que fue una invasión, y de la agresión, que fue una agresión de Rusia contra Ucrania, primero me parece absurdo que cerremos la cultura rusa por este tipo de cosas, me parece absurdo. Pero ha pasado también en el deporte, ¿no? Ha habido unos líos tremendos. Este año, Wimbledon, los rusos pueden jugar, pero sin la banderita. El año pasado no pudieron jugar, expulsados. Al otro, por otro lado, no se sumaron los puntos. En otros torneos ha habido un follón de mucho cuidado. Me parece absurdo, es que no tiene nada que ver. O sea, mezclar las cosas, porque por esa regla de tres, en un mundo en el que se han hecho olimpiadas en el 36 en Berlín, con los nazis en el poder, con Hitler encabezando, estando en el puesto central de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y se han hecho, se han realizado, que estamos jugando, o se han realizado actividades culturales y deportivas en Estados Unidos cuando había un racismo brutal y los negros estaban siendo perseguidos, ¿no? En muchos estados del sur especialmente, ¿no? Yo creo sinceramente que por muy mal que evidentemente estemos asistiendo a una situación de gran tensión, no podemos hacer lo mismo que hacen los rusos con su población. Porque en realidad nosotros estamos capando los diarios o las informaciones que vienen de Rusia, igual que Rusia, los rusos están haciendo lo mismo con las informaciones que salen de aquí, para que la población civil no tenga los mismos derechos que podamos tener usted o yo, ¿no? ¿Alguna cuestión? Gracias. Sí, muchas gracias por sus palabras. Gracias, Manuel Torres, también. Quiero recordarle al señor Sánchez, a ver si él también lo recuerda, con motivo del tercer Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, usted participó el 24 de abril del 18 en una mesa redonda en la que también se trató el tema de los periodistas en zonas de conflicto, de guerra. Y usted, en una de sus intervenciones, habló sobre las violaciones a las mujeres, que bueno, que yo entendí que formaban parte de la propia guerra, ¿no? Y que pareciera mentira que la ONU solamente hacía 10 años que estos delitos los consideraba delitos de lesa humanidad y que, por tanto, no prescriben. Entonces, como estamos hablando también un poco de derechos humanos, ¿cómo está la situación en esta guerra Ucrania-Rusia? Gracias. Realmente, ni siquiera hacía 10 años, hacía 9, porque hasta el 2009 Naciones Unidas, la ONU, que supuestamente es el organismo de integración de todas las nacionalidades del mundo, no ha sido capaz de, digamos, de declarar la violencia sexual, la violación en la guerra como un crimen de lesa humanidad, es decir, un crimen que no prescribe. Teniendo en cuenta que, como he dicho hace un rato, ya hubo una matanza en Sudán del Norte hace 13.400 años y que posiblemente, evidentemente no hay pruebas para demostrar que los que mataron en esa matanza violaron a las mujeres que murieron, porque hubo mujeres y niñas que murieron en esa matanza, porque las identificaciones antropológicas lo han demostrado, pero vamos, me ha puesto el cuello que si violó
me ha puesto el cuello, es absolutamente, pero estoy casi seguro que hubo violencia sexual, que haya esperado hasta el 2009 para declarar la violación, que es algo bastante habitual en las guerras, casi siempre contra las mujeres, aunque también ha habido hombres violados en las guerras, me parece absurdo. O sea, ¿a qué juega las Naciones Unidas? ¿Qué le pasa a las Naciones Unidas que necesita siempre llegar tarde a todas partes, a todos los temas? De Afganistán, cuando hubo el desastre del 2021 y vimos el caos absoluto, que viendo a los estadounidenses y a los europeos saliendo por pies, Naciones Unidas salió antes que nadie. O sea, fue un desastre absoluto. Pero bueno, es algo que realmente es difícil de entender. Yo llevo 40 años intentando entender por qué Naciones Unidas siempre llega tarde a todas partes, a todos los temas y a todos los conflictos. Y por qué casi siempre es incapaz de mantener la coherencia dentro de lo que debería ser un proyecto de Naciones Unidas. En Ucrania y en Rusia, evidentemente, como pasa en casi todas las guerras, se violan los derechos humanos, sistemáticamente. Bombardear a la población civil es una violación del derecho internacional humanitario. Si tú bombardeas a la población civil, estás violando las leyes de la guerra. Si estás bombardeando las centrales de electricidad, estás violando las leyes de la guerra. Si estás bombardeando las casas de los civiles, estás violando las leyes de la guerra. Y como violaciones del derecho humanitario internacional, estás cometiendo crímenes de guerra. Entonces, teniendo en cuenta que yo en el este de Ucrania he llegado a estar media hora con el coche a 70-80 por hora, viendo aldeas en las que no quedaba una sola casa en pie, todo destruido, sin un alma, está claro que todos los que hicieron esas atrocidades han cometido crímenes de guerra. Luego están, digamos, otros crímenes contra los civiles, como son la violencia, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, etcétera, etcétera, que se desarrollan en casi todos los conflictos armados. Esto yo lo he visto en Centroamérica, lo he visto en Ruanda, lo he visto en Balcanes, lo he visto en todos los conflictos que he trabajado en África, en Afganistán, en Irak, en Timor Oriental, en Camboya o ahora en Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que la comunidad internacional, los tribunales internacionales, el Tribunal Internacional Penal, que se creó para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia y de Ruanda en los 90, tiene que encontrar los testimonios y las pruebas fehacientes para que sus fiscales puedan presentar las pruebas. O sea, si creemos en un Estado de Derecho, no nos podemos dejar llevar por la emoción. Incluso aunque veamos cadáveres, hay que probar quién mató a esas personas. No sería la primera vez en un conflicto armado que los cadáveres se colocan, después de ser ejecutados por unos, como si fueran de otra parte, ¿no? Y en algunos conflictos ha habido mucho lío con el tema de los muertos de uno y los muertos de otro. Y esto es lo que tiene que hacer un Tribunal Internacional Penal. Y esto es importante que se haga. También es importante que se hagan todos los conflictos armados. A veces pareciera que en un conflicto hay una gran énfasis. O sea, hemos visto como, por ejemplo, se ha llevado a los tribunales a los máximos responsables de regímenes como el régimen de Sudán. El general al-Bashir fue considerado un criminal de guerra. Los responsables de los crímenes y el genocidio en Ruanda, los criminales de la violencia brutal que hubo en los Balcanes, y luego no se aplica el mismo baremo para otros criminales. Al-Assad, padre, era un criminal de guerra en el año 91, cuando Bush, padre, montó la coalición para bombardear a Irak y permitió que la Siria de al-Assad, que era un criminal de guerra y que unos años antes había dirigido sus fuerzas de seguridad una matanza brutal con decenas de miles de muertos en un levantamiento que hubo islamista en una ciudad en Hama en el 84 en Siria, y esta persona pasó de ser un criminal a ser un aliado, porque en ese momento interesaba que la coalición fuera amplia. O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en Israel los israelíes bombardean a la población civil y matan a personas que tú puedes ser el hijo de un terrorista o puedes ser el hijo de alguien que lleva a cabo el terror o que sea un dirigente de un grupo armado o de un grupo terrorista, como quieras llamarlo, pero es el hijo, no eres el padre? Entonces, todo esto, hay una especie de doble rasero y esto hace que todo se complique. Yo creo, sinceramente, que la invasión del 2003 de Irak
por parte de Estados Unidos hubiera tenido que obligar a la comunidad internacional razonablemente a juzgar a los máximos responsables, que eran, digamos, dirigentes de algunos países. Y no se hizo porque en el otro lado estaba un criminal de guerra llamado Saddam Hussein, un genocida, un tipo de lo peor que ha habido en las últimas décadas. Pero el hecho de que tú quieras derribar un régimen brutal no significa que puedas arbitrariamente violar la ley internacional, ¿no? Y violar los derechos humanos. ¿Hay alguna por ahí más? ¿Qué tal, Gervasio? Buenas tardes. Quería preguntarte, hay un actor en esta guerra de Ucrania también, que es la OTAN. No sé si para los periodistas es una fuente de información fiable, la información que puede facilitar, y también me gustaría ver si su estrategia de información o de no información en esta guerra te parece la adecuada. Mira, yo ni se me ocurriría, estando en Ucrania, preguntarle a alguien de la OTAN. Primero están en Bruselas. En Bruselas, o si están dentro de Ucrania, no se presentan. Es que somos militares de la OTAN que estamos haciendo, estamos ayudando a los ucranianos. No. Normalmente la institucionalidad en una zona de conflicto raya por su ausencia. Incluso en el cerco de Sarajevo, por poner un ejemplo que ha pasado mucho tiempo, yo recuerdo que cada día había una especie de briefing, de rueda de prensa con Naciones Unidas, y cada día había bronca asegurada. Cada día había bronca, porque los periodistas que estaban sobre el terreno documentando lo que estaba pasando allí, había periodistas de gran calibre, sobre todo estadounidenses, anglosajones. Además, había periodistas muy importantes que luego incluso llegaron a ganar premios importantes por las coberturas y no se creían las mentiras. Entonces, cada día era la ONU declaraba tal cosa y la rueda de prensa llovían las hostias por todas partes, ¿no? Y los tipos se quedaban todos descolocados. Entonces, porque la mayor parte de las veces era información sin sustancia, medias verdades, mentiras, etcétera, etcétera. En Ruanda, en el 94, yo recuerdo estando en Ruanda y viendo que el desastre estaba garantizado, o sea, estaba muriendo decenas de miles de personas de cólera cada día, ¿no? Naciones Unidas, ibas a hablar con los responsables de Naciones Unidas y te negaban lo que tú estabas viendo en los campos de... Yo me acuerdo que un día casi cojo de la pechera a un tiparraco de Naciones Unidas y le digo, disculpa, yo vengo de tal campo y he tenido que entrar en el campo para llegar al puesto médico pisando cadáveres. Está lleno de muertos por cólera. Y ustedes me niegan que lo que yo he visto es mentira. ¿A qué están jugando? Entonces, es muy difícil que estas... El otro día, sin ir más lejos, me contó Mónica Bernabé, es casi un chiste, pero es una forma de comportarse. Ella mandó un mensaje, estando en Afganistán, a la misión de Afganistán de la UE, de la Unión Europea, diciéndole que, bueno, que estaba en Afganistán, que quería tener información directa con la UE y con la Unión Europea para que diera el balance de lo que está pasando en Afganistán durante este momento tan absolutamente despótico y dramático con el gobierno talibán. Y le contestaron, yo le he dicho incluso que, de hecho este domingo se lo voy a preguntar directamente, ¿no? Que primero que ellos no podían valorar porque su equipo sobre el terreno era mínimo significa cero, y que además ya le había aconsejado, la Unión Europea ha aconsejado a todos sus ciudadanos que abandonen Afganistán. Disculpa, vete a la mierda. Yo soy una periodista, o yo soy un periodista que está trabajando intentando contar lo que está ocurriendo aquí. Y ustedes se han marchado por pies, a veces incluso personas que estaban ganando unos salarios estratosféricos con pluses de peligrosidad alucinantes, que son lo que tienen. Salarios que se triplican y cuatriplican sobre el terreno y son los primeros que salen pitando cuando pasa cualquier tontería. Los primeros. En el año 96, sin ir más lejos, en el momento en que los talibanes entraron en Kabul, las Naciones Unidas se olvidó de dos prisioneros ilustres que tenían escondidos en la misión de Naciones Unidas, que era el expresidente Nayibullah, derribado del poder por las facciones mujahidines, y su hermano. Los talibanes llegaron a la oficina, sacaron al presidente Nayibullah y a su hermano y lo colgaron en una plaza central. Los colgaron a los dos. Naciones Unidas se olvidaron, o sea, se fueron y olvidaron a sus huéspedes de 4 años y no se los llevaron.
y los talibanes los sacaron y los colgaron. Fueron los únicos muertos de la entrada de los talibanes en el año 96, en septiembre, en Kabul. Este es el comportamiento de esta gente. Este a mí no me plantea ningún tipo de, digamos, de confianza. Y yo he hablado con gente de la OTAN y cuando hay despliegue de tropas extranjeras, si son españolas o son de otras nacionalidades, intento acercarme y ver las cosas, porque también ellos tienen posibilidades de moverte con ellos, empotrarte con ellos para visitar determinadas zonas que son difíciles de acceder, porque los talibanes no, ahora están en el poder, pero cuando estaban en la oposición lo que hacían era meter bombas en las carreteras y si te veían como un extranjero, primero disparaban y luego te preguntaban, ¿no? Pero realmente no están cumpliendo su cometido, casi nunca. Sí, yo en verdad tenía muchas preguntas, pero me han dicho que vamos justito. Vamos muy mal, por eso. Claro. Voy a hacer, yo creo que la que es más relacionada con el tema de Ucrania. Y era preguntarle, porque a raíz de la guerra de Ucrania, sobre todo en los primeros meses, se realizó por parte de algunos medios o plataformas de comunicación como un endiosamiento de la figura de Zelensky, mientras que, por otro lado, salían noticias como la existencia de batallones paramilitares y militares de ideología nazi dentro de Ucrania. Entonces, preguntarle un poco qué opina o qué ha visto, tanto estando dentro como con la comunicación que pueda haber tenido con compañeros que estaban en la zona rusa. Bueno, la verdad es que Putin le ha hecho el trabajo fácil a Zelensky. O sea, Putin veramente es que es difícil entender lo que ha hecho. O sea, analizado de cualquier punto de vista que lo analices, entender cómo es posible que un tipo que supuestamente ha sido el jefe de los servicios secretos del KGB durante años y años y años y años y décadas pueda hacer las cosas tan mal. O sea, convertir a una figura, digamos, desde el punto de vista político del montón, que era Zelensky. O sea, Zelensky sin la guerra no sé si estaría todavía gobernando en Ucrania. Porque él llegó a las elecciones, fue una carambola, además, un cómico, con una gran capacidad de comunicación, que lo ha ido, la mala forma de hacer las cosas de Putin ha endiosado al señor Zelensky. Y la población, evidentemente, lo respeta porque se ha mantenido. O sea, Zelensky podía haber cogido tranquilamente y se podía haber marchado a Polonia. O se podía haber quedado la mitad del tiempo en su casa, encerrado. Y en cambio está todo el santo día saliendo a los medios de comunicación, moviéndose por una zona y por otra. Ha conseguido algo inimaginable, que el presidente Biden se vaya por tierra desde Polonia a Kiev, que no es ninguna tontería, es un viaje larguísimo. Y los servicios de seguridad estadounidenses no están para tonterías. Cuando se mueven con unos despliegues de tropas de seguridad impresionante y lo ha conseguido que el señor Biden aparezca ahora en febrero. Yo estaba en Kiev cuando llegó Biden y ha llegado allí y casi todo el mundo ha tenido que ir a verlo porque si no ibas a verlo era como si te pusieran falta. Es que no ha venido a verme el presidente de Austria o el presidente de Holanda o la primera ministra de no sé cuándo. Entonces el tipo, gracias a la tozudez, a la incapacidad analítica del Kremlin y a sus errores garrafales en todos los sentidos, ha convertido a una persona que no era sobresaliente políticamente hablando en un as de la comunicación. Entonces, claro, si Putin es inaccesible y Zelensky es más fácil de... Pues el que gana la partida comunicacional es el que al que tiene más acceso. Eso pasa siempre. Por eso, esto pasaba en la guerra de los Balcanes. Los serbios siempre estaban quejando de que la prensa extranjera siempre miraba el conflicto desde el lado bosnio-musulmán. Y yo recuerdo que decía a los serbios, pero si es que con vosotros es imposible trabajar. O sea, si yo vengo por aquí, vengo por Belgrado, vosotros me vais a poner problemas desde que entre en Bosnia, por la parte serbia, hasta que llegue a Sarajevo. Me vais a poner todos los problemas del mundo. No me dejáis trabajar, no me dejáis informar, me censuráis. En cambio, yo llego a la otra parte y me dejan trabajar. Además, me dejan trabajar y puedo moverme dentro de unas líneas y evidentemente, unas normas de la guerra. O sea, tú no puedes ir con un grupo militar y contar información, digamos, de corte militar, ¿no? De corte estratégica, está clarísimo, ¿no? Porque estás con el grupo y más hoy día que metes un Twitter y dices estoy en tal sitio y al cabo de 5 minutos llega un dron, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la culpa no la tiene Zelensky ni la tiene la presidencia nacional, la culpa la tiene Putin,
ha sido un desastre en todos los sentidos. Es que yo no he visto en mi vida nada peor. Incluso ha ganado a Milosevic, que fue también una persona bastante estúpidamente en la manera de racionalizar un conflicto y fue incapaz de darse cuenta de que estaba perdiendo la partida de la información, de la comunicación y de todo durante los años 90 en los Balcanes. Ahí había otra. Que me estoy terminando un libro que se llama Un paraíso en el infierno, no sé si lo conoces, y es de una socióloga que escribe y analiza sobre las comunidades que surgen en los conflictos y en los desastres. Comunidades de vecinas y vecinos que comparten lo poco que tienen para poder tirar para adelante. Y era por si tú has visto o has escrito sobre esas comunidades que surgen en esos momentos. ¿En dónde? ¿Surgen en dónde? En los conflictos. ¿En conflictos? En conflictos en general. Bueno, a ver, no hay que, digamos, mitificar nada. Cuando se produce un conflicto armado, ese sabe quien pueda. Y cuando la gente, digamos, sale, está siendo bombardeada o está siendo perseguida, lo que intenta es salvar la vida. Y si luego tiene tiempo o tiene posibilidades, igual ayuda a alguien. Pero es verdad que en algunos conflictos, por ejemplo, Balcanes, durante el cerco de Sarajevo, yo te lo digo porque pasé mucho tiempo en Sarajevo y evidentemente viví además en casas particulares. Yo la mayor parte del tiempo no lo pasé en hoteles. Esta cosa porque los hoteles tenían unos precios que para mí eran imposibles de aguantar si pasaba más de 3 o 4 días. Y yo pasaba semanas. Vivía en casas particulares, con gente que conocía, que me prestaban una cama, una habitación o una esquina de la casa, y yo pues les traía comida de fuera, o sea, siempre había de acuerdo. Y yo viví mucho lo que pasaba en edificios donde, primero, vivían personas de diferentes culturas e incluso religiones. Era sorprendente porque Sarajevo es una ciudad donde en un edificio podía vivir gente católica, ortodoxa, musulmana, musulmana atea, musulmanes ateos. Y bueno, aquí hay mucha gente, gente de mi generación, que somos católicos, que no hemos pasado todavía por el obispado de Córdoba a pedir nuestra apostasía, el certificado de apóstata, ¿no? Y que estamos y que somos formamos parte del grupo católico, pero que luego pues podemos ser ateos, ¿no? Esto también pasa mucho en Bosnia. Son musulmanes por nacionalidad, no musulmanes por religión. Pero también hay musulmanes por religión o judíos. Incluso hay una minoría judía que salió de aquí en 1492 y que se instaló en los Balcanes y que prácticamente hasta el 92 se mantuvo. Luego una parte importante se marchó a Israel durante la guerra, ¿no? Judíos que algunos han vuelto y otros, y la mayor parte no han vuelto, ¿no? Entonces, sí que a veces me sorprendía muchísimo que la gente se juntaba casi siempre para fumar. Porque a los balcánicos les gustaba mucho fumar y las tensiones de la guerra provocó, el regalo mejor que podías hacer a cualquier persona es llevarle una cajetilla de tabaco. Y si era Winston o Marlboro, mejor, porque lo intercambiaban por 3 de tabaco local, que era una mierda, pero bueno, al fin y al cabo te fumabas un cigarro detrás de otro. Y esto ha pasado. Pero yo no te creas que la guerra provoca que salga lo peor del ser humano. Y de cuando en cuando aparecen rastros de la bondad. Pero eso de creer que las sociedades se organizan, luchan por mejorar todos juntos, protegiéndose unos a otros, igual hay un caso, o hay casos. Pero normalmente hay un sábese quien pueda y si yo tengo algo mío, pues no lo comparto. Entre otras cosas, porque en una guerra que empieza hoy, nunca sabes cuándo va a acabar. Y si tus provisiones, tu dinero, tus ahorros los empiezas a repartir, hay un momento que te vas a quedar sin nada y ¿qué vas a hacer a partir de ese momento? No creo sinceramente que haya mucha justificación, que haya posibilidad de ver. O sea, yo la guerra, y lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir, y tengo la suficiente experiencia para. O sea, no es que lo que yo digo está aquí a misa. Pero yo he visto muy pocas personas que prefieran morir antes que matar.
La mayor parte de la gente prefiere matar antes que morir. Y el comportamiento humano, cuando todo se desmorona, aparece lo peor del ser humano. Lo mejor queda muchas veces diluido. Y de tanto en tanto aparecen personajes magistrales. La historia está. Hay algunos personajes que han hecho auténticos, han tenido comportamientos heroicos, incluso han salvado vidas, ¿no? Pero ¿quién salva vidas? O sea, Schindler, la lista de Schindler, ¿quién era Schindler? Era un nazi. Un nazi que quería ganar más dinero y que al final ayudó a una serie de judíos porque tenía acceso a dinero y al poder del partido nazi. Pero era un nazi que actuó más decentemente que muchos otros nazis, sí, pero porque tenía el poder para poder hacerlo. Aquí está la última, sí. ¿Uno más? Pues ya. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la eficacísima bofetada de realidad que nos ha dado esta tarde. Y se te ha comentado como alguien que gusta de volver a la zona de conflicto cuando el conflicto ya no existe o al menos está atenuado, ¿no? Esa vuelta a los 20 años a ver cómo ha evolucionado. Voy a hacer una pregunta de interés particular sobre Irak, porque yo estoy viajando con frecuencia a Irak, soy arquitecto y me toca la fase de reconstruir, voy cuando no hay conflicto, gracias a Dios, tengo el honor de compartir contigo el traductor y el fixer a Flaid, y quería preguntarte para un país que desde Córdoba sentimos tan cercano, ¿no? Yo creo, yo cuando llego allí digo que yo voy a la metrópoli, porque de allí vinieron a crear este califato, ¿no? ¿Qué diagnóstico tienes del Irak de hoy y de mañana? Porque la guerra dejó una secuela terrible, que es esa guerra civil de religión, ¿no? Claramente inducida para mantener el control de lo único que le interesa a los de fuera, que es el control del petróleo. Y yo, que voy con frecuencia, el sábado vuelvo a Bagdad, estoy despistado. No sé qué las dificultades de trabajar allí, si vienen de eso, de que ha quedado un mundo de excombatientes un poco desnortados, ¿no? ¿Qué opinión tiene? A ver, Irak lleva más de 40 años con un conflicto detrás de otro. O sea, la dictadura salvaje de Saddam Hussein, la persecución tanto de los opositores suníes como de la mayoría chií, la guerra entre Irak e Irán de los 80, que fue tremenda y que nosotros los españoles, durante la época de Felipe González, nos aprovechamos muy bien para venderles armas a los iraquíes y a los iraníes y hacer negocio con ambos ejércitos. Tras el fin de la guerra entre Irán e Irak, que duró 8 años brutal, con 1 millón de muertos largos y con un desastre tremendo, Saddam Hussein se mete en Kuwait, empieza la guerra, primera guerra del Golfo, después las sanciones económicas, el bloqueo económico que provocó, las sanciones económicas provocaron un gran perjuicio contra la población civil. Muchas personas murieron por falta de material médico que había sido bloqueado porque pertenecía a todo lo que era radiologías y cosas de estas, de material que habían bloqueado los estadounidenses y los británicos. Y cuando está saliendo un poco de esa situación, pues empieza otra vez otro conflicto en el 2003 con las armas de destrucción masiva. Y una vez que tumban el gobierno de Saddam Hussein en abril del 2003, dejan un vacío de poder impresionante, aniquilan la estructura militar de la época, el partido Baas, la policía secreta, todas las policías que había quedaron totalmente desligadas de lo que es el poder, la Mujabarat, etcétera, etcétera. Y cuando se empieza un poco a salir de nuevo, empieza la guerra entre chiíes y suníes, que fue brutal. Yo la cubrí esa guerra y no había nada peor que entrar a una morgue.
aparte de encontrarte los cadáveres, te los encontrabas en las condiciones que no se puede uno imaginar, ¿no? Entonces llevan desde prácticamente los 70, 50 años, un año detrás de otro, una década detrás de otra, en permanente conflicto brutal y con, evidentemente con una estructura muy corrupta, con unos gobernantes muy vinculados al sectarismo, incapaces de buscar formas de salidas, aunque sean pseudodemocráticas, y verdaderamente un país muy embarrancado, con pocas salidas, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre que voy a Irak acabo sintiendo, de hecho yo me voy el martes también a Irak, me voy al Kurdistán, pero voy a estar en Erbil y pues estoy haciendo la historia allí, y el martes, no, perdón, el miércoles. Entonces, realmente es difícil ver una mejoría. Sí, tengo un par de amigos que han estado recientemente que te dicen, bueno, ahora se puede ir por la calle, ha mejorado un poco la seguridad, la gente sale a pasear, hay algunos nuevos lugares para los juegos de los niños, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿cuánto va a durar, no? Porque la estructura, la batalla política es tremenda y sigue habiendo una guerra sectaria, aunque por suerte no a sangre y fuego, pero sí una guerra sectaria políticamente hablando, ¿no? Luego, claro, Irak es un país que para los iraníes es casi como una, como si fuera formar parte de su territorio, ¿no? O sea, los iraníes tienen ese punto de que como sus cementerios chií están en Irak y como la población chií iraquí es muy numerosa, es como si lo tuviesen como si fuera una especie de extensión. Por otra parte, están vecinos de Arabia Saudí, que es todo lo que es el sunismo más integrista, ¿no? Más wahhabista, ¿no? Es difícil ver qué va a pasar ahí. Claro, el no haber guerra es algo que mejora el sentimiento de la población. No estamos en guerra, bueno, conformemos, no. Mejor esto que la guerra. Y es verdad, la paz nunca es perfecta. Lo que es perfecto es la guerra. Los muertos son perfectos, la violencia es perfecta y casi nunca hay una situación, digamos, de mejora en una paz muchas veces cogida con alfileres. Bueno, la última cuestión. Buenas, Gervasio. Yo quería agradecerte el tiempo y también quería hacerte una pregunta. El otro día leía una entrevista a la autora de un libro que se llama La Sepulturera. No sé si lo han leído. ¿Los? Todavía no. Sepulturera. La Sepulturera. Básicamente, por lo que entendí en la entrevista, el libro sí, contaba la masacre de los bosniacos por el ejército serbio. Y la mujer contaba que si queríamos averiguar dónde, qué había pasado en un genocidio, que preguntáramos a un conductor de autobús o a un conductor de tren, porque son parte de la maquinaria y como que ellos conocían bien eso. Y yo quería preguntarte, cuando llegaba a un sitio, una zona que había sido devastada, que había sido atacada, ¿qué era lo primero que buscaba? Entiendo que hay mucho de hablar con la población civil y tal, pero si, ¿qué decidías primero? ¿Cómo decidías moverte, etcétera? Bueno, a ver, yo siempre creo que la mejor información es aquella que se encuentra lo más cercano a donde han ocurrido los hechos. La población que ha visto con sus propios ojos lo que ha ocurrido son más difíciles de manipular. Pero también es verdad que a veces bajo el manto de la propaganda hay personas que le echan la culpa a otras de manera genérica, ¿no? O sea, tú vas al este de Bosnia, a la parte serbia de Bosnia, yo lo he hecho. Una vez que estaba buscando un campo de tortura, un campo de exterminio, un campo de concentración, que además hubo ejecuciones extrajudiciales. Y todo el mundo negaba que existía ese campo. Además, era un campo muy famoso, Maska, ¿no? ¿No? Y al final fue un niño que me lo dijo. Un niño fue el que se me acercó y me dijo, vete por esta carretera. Cuando llegas a tal cruce, giras a la derecha y lo vas a encontrar. La gente lo negaba. Y además te miraba como, ¿a qué viene usted aquí a molestarnos? Si eso es un capítulo del pasado, ¿no? Y yo estaba haciendo un trabajo de, bueno, recuperación un poco de los espacios donde habían ocurrido brutalidades en la guerra de los, en esa parte de la guerra de los Balcanes, ¿no? De la antigua Yugoslavia.
Entonces hay gente que lo niega. O sea, cuando empezó los entierros en Srebrenica a partir del 2002, que empezaron los entierros, los funerales de cada año, en los primeros funerales, cuando iban los autobuses con las madres de los ejecutados a Srebrenica, que estaba en la, sigue estando en la zona serbo-bosnia, las lunas de los autobuses eran destrozadas por las pedradas que tiraban los serbios, muchas veces adolescentes y niños. Y la policía serbia era la que tenía que evitar que pasaran estas cosas. Al final lo consiguieron por unos despliegues tremendos de policía, pero llegaba hasta ese punto en que la gente negaba que esto hubiera pasado. La última que estuve en Srebrenica fue en el año pasado, en el 2022, fue increíble porque se cumplían los 30 años del inicio de la guerra de cerco de Sarajevo, era una cifra redonda, y entre Bratunas y Srebrenica, Bratunas era la capital del dispositivo de seguridad serbio en la zona, y Srebrenica colocaron fotografía de todos los serbios que habían muerto, para que todas las personas que pasaran por allí vieran los rostros de los serbios muertos. Pero claro, tú decías, disculpe, estos serbios no han muerto, también han muerto, pero una cosa es que te maten bajo un bombardeo, que te maten combatiendo, y otra cosa es que te maten como mataron en ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, es muy difícil, en un lugar donde han pasado cosas muy brutales, encontrar también testimonios claros para que la historia que estás contando no se evapore porque se ponen en entredicho los testimonios. Yo normalmente, lo siento mucho, pero esté donde esté, si no me creo yo el testimonio, no lo publico. Y esto me ha pasado. O sea, yo fui uno de los primeros periodistas que en los Balcanes entrevistó realmente a una mujer violada. Realmente. Que hubo entrevistas irreales de mujeres violadas, que eran montajes. Y me acuerdo que la traductora, estábamos dos periodistas, Alfonso Armada y yo le dije a Alfonso, tenemos que salir de aquí con la seguridad de que esta entrevista es verdad, no es mentira. Entonces, nuestra traductora, que era una mujer, a la cuarta o quinta pregunta que yo le hice para que le diese la vuelta y ver un poco, se me enfadó, me dijo, parece ser que no te crees el testimonio de esta mujer. Digo, no, hasta el momento no me lo estoy creyendo. O sea, hasta el momento estoy anotando, pero yo necesito más pruebas testimoniales para que yo me vaya de aquí con la seguridad de que ese testimonio es verdadero. Y al final se convirtió en un testimonio verdadero y no eran preguntas, digamos, de falta de respeto. Eran, si te están contando qué pasó, tienes que tener claro los elementos de lo que pasó, qué pasó, qué ocurrió. Y ese testimonio fue increíble porque la mujer al final lo contaba con una naturalidad y no era... Porque hay una tendencia muchas veces a contar las cosas que han ocurrido, que te han ocurrido, de manera absolutamente más sensacionalista. Si tan atacado, parece que quieras. Es más importante decir que te han atacado 10 veces que una vez. Si te han violado, parece que sea más importante decir que te han violado 10 veces que una vez. Cuando una sola violación es un crimen de guerra, no hace falta. Yo a veces comentaba con la gente, decía, no hace falta que digáis que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos. Todo el mundo sabe que es mentira. Es una cifra inventada por los jefes de los montoneros, que era la guerrilla urbana, que se inventó un número. Yo he estado en Argentina en exhumaciones, he estado con los forenses y sé cuál es el número real, porque me lo han contado los forenses. Porque evidentemente tienen las listas de los desaparecidos. Entonces, ¿no será más importante asegurar que hubo entre 10.000 y 12.000, quizás 15.000 desaparecidos, que multiplicar por dos? ¿No es suficientemente un desastre para un país que haya de 10.000 a 15.000 desaparecidos que tener que multiplicar por dos para que esa cifra al final sea una trampa porque hay una mentira? Entonces, yo lo siento mucho, pero si tengo dudas sobre un testimonio, lo dejo. No lo transmito, porque puedes caer fácilmente en la trampa de convertirte al final en alguien que estás contando algo que no existió, algo que no ocurrió. Bueno,
Gervasio había preparado algunas fotografías, pero se nos fue al final el fotoperiodista al periodista de la palabra, que al fin y al cabo la imagen es también una expresión de comunicación. Así que faltan 45 minutos para que acabe todavía la entrevista todavía con Jordi Wild, o sea que si alguno tiene ganas de... Así que, bueno, se meten de... a mí se me fue el salto al cielo y no te dejé pasar la foto, así que te pido yo disculpas, pero bueno, creo que ha sido muy, muy interesante tu testimonio. Y aquí arrancamos el seminario permanente de periodismo en zona de conflicto, Julio Anguita Parrado. Les animo a que estén pendientes de las redes sociales de la universidad, porque iremos publicando más adelante las actividades que vayamos diseñando a lo largo de lo que queda este año y sobre todo ya para el próximo año. Muchísimas gracias por su presencia.